absolutamente todos los recursos como para poder ser la figura del partido y darle tranquilidad a Ecuador. Con pie derecho, el nerviosismo de los ecuatorianos se ve, pero fundado y refundado por lo que está haciendo la Tri y el equipo. Gana bien la selección ecuatoriana a Qatar en esta primera parte con el doblete de Ener Valencia. Fútbol Manía en Qatar 2022. Nos vamos a la pausa, recordando lo que tenemos mañana lunes 21 a las 9 de la mañana. Inglaterra se enfrenta a Irán, 12 del mediodía por el grupo A. Senegal, Holanda, y a las 15 horas Estados Unidos frente a Gales. La pausa y estamos de retorno con la Copa del Mundo Qatar 2022. Fútbol Manía en la Copa Mundial Qatar 2022. Para tener un censo de calidad, planificamos paso a paso. La inclusión era el paso más importante. Por primera vez en nuestra historia, tendremos una actualización cartográfica estadística digitalizada. Los siguientes pasos fueron dialogar y escuchar para llegar a consensos. En todo el proceso, el pueblo estuvo presente a través de sus gobernadores, de sus autoridades municipales, de las universidades y los pueblos originarios. El siguiente paso fue conformar una comisión técnica que recomendó la fecha para la realización del censo. Aclaramos que todas las propuestas presentadas por el Gobierno Nacional antes del paro son las mismas que se ejecutan después del paro. No paremos, sigamos avanzando. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Cuando hacer la siesta no es una opción, toma Tónico Inti. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. 2 años de gobierno. Vamos por la ruta de la reconstrucción económica. El tercer gran desafío ha sido la reconstrucción de nuestra economía y la consolidación de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Para retomar la senda de la estabilidad, del desarrollo y el crecimiento económico con justicia social. Bolivia crece con estabilidad pese a la crisis internacional. Es el país mejor preparado para enfrentar el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, con una inflación controlada entre las más bajas del mundo y un sistema financiero sólido y solvente, con reducción del desempleo y más personas ocupadas, con reducción de la pobreza extrema, con mayor inversión pública para el desarrollo del país y otros logros alcanzados para la reconstrucción de la economía. Hermanas, hermanos, nos ha costado mucho retomar la senda de la estabilidad y debemos cuidarla como patrimonio del pueblo. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En la vida hay cosas que solo pasan una vez cada 4 años. La Copa Mundial de la FIFA y nuestra promo mundialista. Llena tu estadio de sabor. Junta 3 tapas marcadas más 5 bolivianos y llévate uno de nuestros vasos Coca-Cola. Participan todas las botellas de 1 litro, 2 litros, 2 litros y medio y 3 litros de Coca-Cola. Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite. Busca el punto de canje más cercano y colecciónalos todos. Coca-Cola, la magia de creer. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¡Penal, señores! ¡Penal! ¡Ay! ¡Me has hecho asustar! Es que es penal y ahora se puso más interesante, ma. ¿Interesante? ¡Esto es interesante! Mira lo que acaba de mandarme la comadre. Dice que si abres un DPF en Prodem, nos dan hasta un 8.5% de interés anual. ¿Te das cuenta? ¡Hasta 8.5% de interés! Así que, por favor, llévame a Prodem ahorita mismo. ¡No, mi penal! Es que ahora, abrir un DPF en Banco Prodem se ha puesto más que interesante, porque ganas hasta un 8.5% de interés anual. Sí, ganas hasta un 8.5% de interés anual, que será tu mejor jugada. DPF de Banco Prodem. Imposible no interesarse. Esta entidad es supervisada por ASFI. Garantizando un servicio de transporte interprovincial e intermunicipal con calidad y calidez, el gobernador de La Paz, el doctor Santos Quispe Quispe, a través de la Dirección de Transportes y Telecomunicaciones, efectúa controles rutinarios al servicio de autotransporte interprovincial e intermunicipal, velando la seguridad de la población. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, gestión Huaynamaycu. ¡Feliz cumpleaños a ti!
¡Feliz cumpleaños a ti! Sí, a ti, porque llegó el aniversario Suzuki y el festejado eres tú. Aprovecha y llévate tu Suzuki 0 kilómetros con precios especiales. Impuesto 2023 incluido, Vesisa, SOAT y muchos beneficios más. Te esperamos este mes en nuestros salones y concesionarias Imcruz a nivel nacional. Suzuki, 38 años en Bolivia. Descubre más en Imcruz Center. Quiero ganar la macro, ser millonario, ya estoy cansado de andar sin plata. Voy a probar con 100 bolivianos participando en los sorteos. Inténtalo, puede que seas tú. Inténtalo, 2 millones son. Inténtalo, los que sortearán, quiero ser un ganador. La Super Macro Cuenta sortea 2 millones de bolivianos para dos ganadores y de lunes a viernes sorteos de 10 mil bolivianos. Inténtalo y ahorra, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta entidad es supervisada por ASFI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para más información ingresa a www.bmsc.com.bo. La Suprema, el panetón. Delicioso, el más rico, qué buen sabor. Llego a tu casa, qué emoción. El sabor de la Navidad. La Suprema, el panetón. Delicioso, el más rico, qué buen sabor. Compartamos la Navidad con Panetones La Suprema. La Suprema. En cada partido soñamos con llevarnos los tres puntos. Pero en el fútbol, cada jugada ya es una victoria. Por eso, cada pelota que quita el 2, cada gambeta que hace el 10 y cada gol que mete el 9 están para disfrutarse. Celebra el fútbol en cada juego. Festeja las pequeñas victorias. Con Kofler. ¡Cómete la felicidad a pedacitos! Acabo de recibir un mensaje. Dice que gané 90 mil bolivianos. ¡Yo me gané una vagoneta! No participé en ningún concurso y gané una moto. Y solo tuve que pagar 2 mil bolivianos para que me entreguen mis premios. ¡Qué fácil que es ganar, ¿no? ¡No! ¿No? No recibirás ningún premio. No te dejes estafar. Para acceder a un premio, no necesitas pagar ni enviar información. Si recibes un mensaje en tu celular con premios o promociones dudosas, entra a la app o comunícate con el 715-48844 o a la página web y comprueba si estas promociones son auténticas y verdaderas. Juego justo, legal y transparente. Autoridad de Fiscalización del Juego. Así se oye tu motor sin Restor. Ahora escucha tu motor después de aplicar Restor. Restor, restaurador de motores. Para motores de gasolina, gas y diésel. Ponle titanio a tu motor. Te esperamos en nuestras sucursales. La Paz, calle Montevideo, frente a la cancha Zapata. WhatsApp 6064-6420. El Alto, a una cuadra de la Plaza Obelisco, frente a Narcóticos. WhatsApp 789-23878. Pasión por los autos. Es distribuidor autorizado de Restor. Ventas al por mayor y menor. Te lo dice Optimus Prime. Durante el Mundial no te vamos a llevar el plato principal. Te vamos a llevar unas buenas pizzas para acompañar las mejores gambetas. Desayunos continentales para disfrutar junto a equipos de todos los continentes. Pollos para saborear con goles que te dejan con piel de gallina. Porque durante el Mundial el plato principal es el fútbol. Y lo mejor para acompañarlo te lo lleva Pedidos Ya. Alimentémonos de fútbol. Pedidos Ya. Tu mundo al instante. Aceros Arequipa evolucionó y ahora se llama Aceros América. Porque la casa no se confía a cualquiera. Tú también construye con el mejor acero. Aceros América, la seguridad de un fierrazo. ¿Necesitas dinero urgente y no tienes quien te ayude? Sí, necesito un préstamo, pero ya. Te cuento que en Prenda Más te ofrecemos el préstamo más rápido, ventajoso y seguro del mercado. ¿En serio? ¿Y cómo? Pues fácil, solo ven a Prenda Más. Ahora puedes acceder a un préstamo inmediato por tu joya de oro, solo presentando tu carnet vigente. Para más información escríbenos al WhatsApp 7808000. Para tu sueño. En cada partido soñamos con llevarnos los tres puntos. Pero en el fútbol, cada jugada ya es una victoria. Por eso, cada pelota que quita el 2, cada gambeta que hace el 10 y cada gol que mete el 9 están para disfrutarse.
Celebra el fútbol en cada juego. Festeja las pequeñas victorias. Con Kofler, cómete la felicidad a pedacitos. Diferentes colores. ¡Atrévete a tenerlos todos! San Gabriel, paletones, San Gabriel, la delicia en Navidad, que no te puede faltar, que no te puedes perder. San Gabriel, el panetón de los campeones. ¡Golazo de la Universidad NUR! Sus titulares son Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Derecho y Contaduría Pública Complementario. Ingresa a la cancha su nuevo fichaje, Licenciatura en Relaciones Internacionales. ¡Qué partidazo, señoras y señores! Universidad NUR habilita las reservas para el semestre 1-2023. Elige tu modalidad de estudio, presencial con horario diurno y nocturno de lunes a viernes y semipresencial con clases un día a la semana en sábados por la tarde. Informes a los números 762-049-35 y al 762-04-938. Plaza España, a una cuadra del teleférico amarillo de Sopocachi. Universidad NUR. Formamos agentes de cambio con calidad certificada. Inicio de clases marzo 2023. Fútbol Manía. En la Copa Mundial Qatar 2022. Gracias amigos por estar con nosotros en Fútbol Manía, terminado la primera parte, a punto de comenzar el segundo tiempo de este primer partido. Está ganando la selección ecuatoriana. Voy con Gonzalo Cobo nuevamente, por favor, contigo Gonzalo, y a punto de comenzar el segundo tiempo. Fútbol Manía en vivo. En el estadio Albaid, señoras y señores, el primer partido que se lleva a cabo con dos goles de Ener Valencia. Solamente sobre el tema de la polémica del primer gol del Mundial, en realidad, ¿hubo o no hubo posesión fuera de juego en esa acción, Chepi Caballero? No sé, bueno, hay muchos criterios que dicen que de pronto le anularon mal el gol, pese a que el VAR es el que de pronto termina anulando la jugada. No sé si de verdad, bueno, hay algún tipo de razón, al margen de que de pronto este grupo podría definirse, como tú mismo decías, por gol diferencia, inclusive para ingresar en el segundo lugar. Así es, bueno, el partido creo estelar en este caso. A ver, vamos por partes. Para mí es muy fina la jugada, seguramente el árbitro asistente no pudo cobrar la posesión adelantada, pero la tecnología te ayuda y claro, los 3 o 4 centímetros del pie adelantado te dan la posibilidad de decir que sí había posesión adelantada, por lo tanto es invalidado aquello. Si mañana al mediodía es el partido, Países Bajos y Senegal empatan, sería un resultadazo para Ecuador. ¿Por qué? Simplemente me guió por la lógica que Qatar no le va a ganar a nadie. Empatando Ecuador y Senegal, el conjunto sudamericano estaría en los octavos de final. Habrá que esperar también ese resultado para ver cómo se va aclarando en esta primera fecha, inclusive este grupo, a qué resultadazo que está sacando en este momento, pero gracias a Valencia, el plantel sudamericano. Bueno, van a la cancha, señoras y señores. Valencia está bien, Adrián, y creo que eso es bueno, ¿no? Va a retornar Valencia con el resto de sus compañeros. Me parece que sin cambios Ecuador. Sí, me parece que retorna de la mejor manera Ender Valencia y llena de tranquilidad a todo el pueblo ecuatoriano. Sin cambios la tri por el momento. No vemos que se preparen variantes. El repaso simplemente las amarillas en el conjunto de Qatar. Sad Al-Sheb, Almoez Ali y Karim Boudiaf están amonestados en el partido, y en la tri el único que ha recibido la tarjeta amarilla es Moisés Caicedo. Retorna también Qatar, me parece, sin cambios para este segundo tiempo. Ya te los confirmo, Gonzalo. Bien, por comenzar la segunda mitad de este compromiso. Bueno, estaba Superché con la gente de Ecuador. Repito contigo, Superché, ahora sí que tenemos, hasta le cambiaste el apellido al embajador. Bueno, ahí in your face, tenía que decir, en la NBA. Contigo, Superché. Bien, gracias Gonzalo, así rapidito, cortito, al embajador. Bueno, estamos en vivo. ¿Cómo está viviendo esta victoria que hasta el momento la tiene Ecuador? Todos los ecuatorianos estamos muy felices de ver a nuestro equipo triunfar con dos goles de Ener Valencia y goles muy bien realizados. El primero que nos anularon, yo creo que ya fue demasiado VAR. ¿Cómo es eso? Un pedazo del zapato, ¿no? Del botín. 10 centímetros del botín nos dejan sin el tercer gol. Seguro, creo que hasta los callos de los pies se ven con ese VAR.